También vamos a contar la anécdota del día que dejamos fuera del programa a Jennifer López, y esto hay evidencia y hay pruebas. Y todo eso lo vamos a ir mostrando poco a poco en el canal. Sí, porque se puso diva, ¿verdad? ¿Cómo? Cuando estaba... Se puso difícil, ¿no? Se los voy a contar. Ella se la pone fácil a todo el mundo, te lo digo sinceramente. Sí, pero nosotros se la pusimos... la pone fácil. Sí, íbamos a ponérsela, pero casi se la ponemos difícil la entrevista. Pero, o sea, que ustedes dijeron, no se va a hacer la entrevista, bye. Bueno, es que te cuento la historia brevemente. Sí, Jennifer López estaba, permitimos grabar la entrevista a ella porque nuestro programa siempre ha sido en vivo, y cuando llegó el momento de la entrevista, la estábamos pregrabando, nos costaba una fortuna pregrabarla, voy al estudio para saludarla y para hablar, y me dice, no, tengo que ir de Hialeah a Miami Beach y de vuelta, que eran 3 horas, para comer unos tostones en el restaurante de Emilio Estefan. Y ella estaba promocionando la película Selena. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa película. Claro, claro. Y yo le dije, ¿sabes qué? Cómete los tostones y quédate en el restaurante Emilio Estefan. Y tenemos evidencia de todo eso y lo vamos a mostrar en nuestro canal. Bueno, pues qué chévere, ya lo saben. Por favor, tenemos el nombre, el canal se llama como tu nombre, si, Paul Bush. Si ponen en YouTube mi nombre, ahí van a ver una caricatura que está un poquito más joven que esta caricatura. y entonces pueden entrar y ver todas esas cosas. Creo que hoy hay un clip para los que aman la salsa, porque hay mucho contenido por país. Tenemos un playlist de artistas puertorriqueños, otro playlist de artistas dominicanos. Lo que les guste, si les gusta la salsa, la primera entrevista de Daddy Yankee también la hizo con nosotros, porque cuando la gente no le daba chance a nadie, nosotros tratábamos de apoyar al talento puertorriqueño en Estados Unidos, y tratamos hasta el día de hoy de hacerlo. Así que si lo ven y les gusta, pues le dicen a sus amigos, y si no les gusta, no le digan nada para que se fastidie. Y esos artistas que en un momento dado te dieron entrevista, y de momento se hicieron grandes, han regresado, porque anécdota a veces les da amnesia. Anécdota que te tengo de Daddy Yankee, que también entrena en el mismo gimnasio que Chayanne y que toda esta gente que es ahí al lado de donde estamos todos viviendo. Daddy Yankee entrena ahí regularmente, y de hecho, Daddy Yankee, yo digo que tiene una cara que es difícil, porque se parece a mucha gente, ¿no? Y él estaba vestido de gimnasio y yo estaba en la máquina de los abdominales, y él se pone en la máquina de al lado y me dice, Paul, y yo le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No sé qué. Me dice, yo soy Yankee. Y yo le digo, bueno, ¿de qué será? Me dice, yo no me acuerdo de nada después de la gasolina, pero antes de la gasolina me acuerdo de todo. Me dice, tú fuiste la primera entrevista que yo hice en la radio de Estados Unidos, y sinceramente yo me quedé frío porque primero no lo reconocí. Está flaco, está fit, está de lo más aquel. Y segundo, porque me pareció tan amable, y que un tipo que ha tenido una carrera tan grande se acuerde de un programa, era un programa importante. Sí, ¿no? Claro, pero claro, que se acuerde, agradecido. Me pareció una locura. Agradecido, eso es una cualidad. ¿Sabes qué? Los más grandes son la gente más humilde, y eso los que tienen un ego muy grande y necesitan comerse el tostón. Eso es así. Así es. Cuando alguien necesita un tostón con camarones a 3 millas, esa gente no está en nada. Bueno, Paul, pues te agradecemos muchísimo la visita, nos hemos disfrutado. Todas tus anécdotas. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve. Esto es Que Junte por Mega TV. Ya me suscribí, ya está. Mega, se pega. Que Junte por la Mega. ¿Y ahora qué pasa? Ahora le das like al video, te suscribes a nuestro canal y conectas a través de todas las redes sociales con los links que están en la descripción. ¿Te parece? Yo estoy convencido de que es la opción correcta para vivir una vida saludable.